Queridos televidentes, bienvenidos una vez más a nuestro programa Cultura Extrema, en el cual el día de hoy estaremos abarcando el paracaidismo como deporte. El paracaidismo es un tipo de salto que se realiza desde las alturas, donde se utiliza un paracaídas en esta técnica para poder suavizar la caída en el aterrizaje. Estos saltos se pueden realizar desde cualquier transporte aéreo, como helicópteros, aviones, globos aerostáticos o bien sea desde una montaña. El paracaidismo es realizado con varias finalidades, ya bien sea en modo de recreación o como deporte. Existe gran variedad de estilos o formas de saltar, las cuales son caída libre, en saltos especiales y en vuelo con paracaídas. Los paracaídas que son utilizados suelen ser redondos o rectangulares. Los paracaídas rectangulares, en modelo de Ryanair, después de ser abiertos, el usuario puede dirigir la orientación y el destino del descenso. Principales características del paracaidismo son: el peso y el cuerpo en caída libre produce que la tela en forma de paraguas se abra y la presión del aire mantiene el casquete abierto. La forma clásica del paracaídas es en forma redonda, aunque existe en forma rectangular. La superficie del paracaídas es de aproximadamente 50 metros. La velocidad de caída es de 5 metros por segundo o 18 kilómetros por hora. Se dice que el origen del paracaidismo nace con Leonardo da Vinci, quien en el año 1514 proyectó un modelo de paracaídas que tenía una forma de cono cuya punta se encontraba vuelta hacia arriba. Además de su historia, se considera que en la cultura china fue la precursora de la creación del paracaídas. Fueron ellos quienes construyeron un tipo de paraguas para poder saltar desde torres especiales. Leonardo da Vinci diseñó un paracaídas en Milán alrededor del año 1480-1483, pero ya había realizado varios estudios sobre el vuelo de los pájaros y sacó varias conclusiones que son consideradas básicas en la aeronáutica.
En el año 1616, Fausto de Verancio publicó su libro llamado Machin Nova, donde aparecía un dibujo llamado Homo Volans, que mostraba a un hombre saltando de una torre con un paracaídas de forma rectangular, con cuatro líneas sujetas al cuerpo en forma de arnés, muy similar a lo utilizado en la actualidad en la rama deportiva. En 1779, Sébastien Lenormand, un físico francés, realizó estudios a los paracaídas, efectuando lanzamientos con animales, y es considerado como el primer constructor sistemático de paracaídas. En 1785, Jean-Pierre Blanchard diseñó y construyó el primer paracaídas con cúpula de seda que podía ser empacado. El primer salto de exhibición se realizó el 27 de octubre de 1797, cuando André-Jacques Garnerin saltó desde su globo sobre París. El equipamiento del paracaídas cuenta con la parte fundamental, que debe llevar el principal y el de emergencia. Los contenedores. Esta parte del bolso es donde se guardan ambos paracaídas, además del arnés, que es lo que sujeta al piloto y tiene las bandas que unen a la persona con los contenedores. La campana principal y la de reserva. La almohadilla de liberación, que si se separa del paracaidista de su campana principal. El anillo de apertura y de reserva. La primera abre el paracaídas principal y el de reserva abre el paracaídas de emergencia. Además del piloto extractor, que hace que el aparato salga al exterior y abre el contenedor del paracaídas principal. El sistema automático de apertura. Si la velocidad es excesiva, se abrirá automáticamente. En los mandos, el piloto podrá manejar la campana una vez abierta, además del altímetro, que indica la altura a la que se encuentra. El casco siempre es muy importante para la protección y las gafas ayudan a mantener los ojos abiertos. What you gotta do to get a drink of soda pop around here? Cuando se practica la caída libre en paracaidismo, existen varias señales importantes para comunicarse. Entre ellas, las señales más comunes son al arquear,
donde se utiliza la palma de la mano en posición horizontal de cara al suelo, los dedos juntos, la mano estirada y arqueada. Para abrir, el puño cerrado con el dedo índice extendido. Para estirar las piernas, puño cerrado con los dedos en medio e índice extendidos en forma de V. Estirar los brazos. Puño cerrado con el pulgar y dedo meñique estirado. Recoger las piernas. Puño cerrado y la palma hacia arriba. Dedos índices y medio con la primera falange extendida y la segunda doblada. Y mirar el altímetro, dedos pulgar e índice formando un círculo. Para relajarse, basta con sacudir las manos. O para bajar la pelvis, puño cerrado con el pulgar hacia abajo. Para indicar que todo está bien u ok, basta con sonreír, asentir la cabeza o puño cerrado y pulgar extendido hacia arriba. La seguridad del paracaidismo. Para saltar de forma segura, siempre se debe de planificar el salto. Se debe de conocer de antemano las posibles emergencias que puedan surgir y revisar los procedimientos de emergencia con el instructor. El equipo debe de ser revisado antes de cada salto y es importante respetar las distancias cuando se salta en grupo. La navegación y el aterrizaje deben de ser elaborados con precisión y atención, siguiendo el tráfico que ha sido establecido. Lo ideal es saltar cuando las condiciones del clima son apropiadas y evitar hacerlo si está lloviendo. El paracaídas debe ser abierto, respetando las normas y realizar saltos que estén de acuerdo con la experiencia y la capacitación. Pero el paracaidismo también tiene sus riesgos. Entre estos, los principales riesgos del paracaidismo tenemos: puede que se dé el fallo del equipo, lo que es en realidad una situación muy extraña dentro del deporte, puesto que todos los equipos llevan dos paracaídas. Otro de los dos riesgos es saltar con un equipo desconocido, pues no se está habituado a las características del mismo. En las malas condiciones meteorológicas se producen muchos accidentes en el deporte. Los fuertes vientos pueden colapsar la campana del paracaídas, provocando un choque contra el suelo. Una mala condición física también podría ser un riesgo. Las personas con problemas del corazón, sobrepeso o con problemas óseos deben primero ser valorados por un especialista. Y por último, existen las lesiones a la hora del aterrizar, como una torcedura de tobillo o una fractura.
Pero entre esto, el paracaidismo también tiene algunos beneficios. Algunos de los beneficios del paracaidismo son: además, este deporte libera la adrenalina que aumenta la capacidad de respuesta corporal. Es una actividad muy energizante. Produce un incremento en la tensión y en la capacidad de utilizar los reflejos y ayuda a aliviar el estrés. Los requisitos para practicar el paracaidismo es que debe ser mayor de 18 años o de 16 si se tiene una autorización paterna firmada ante un notario. No se puede padecer de enfermedades cardíacas, hiper o hipotensión arterial, desmayos recurrentes, enfermedades de los pulmones o del sistema nervioso central. No se puede tener epilepsia, ni diabetes, ni hepatitis o problemas de la columna vertebral. Tampoco adicción a las drogas, asma severa y enfermedades del hígado o riñones. Tampoco se está permitido saltar con la mujer si está embarazada. No se puede pesar más de 90 kilos ni tampoco medir más de 2 metros. El índice de masa corporal no debe ser de superior a los 30. Algunas de las curiosidades más llamativas del paracaidismo son que el primer salto que se realizó en paracaídas, que fue registrado, se realizó el 22 de octubre de 1797 por André Jacques Garnerin, quien saltó desde un globo aerostático en París. El 21 de junio de 1913, Georgia Broadwick fue la primera mujer en saltar en paracaídas desde un avión en movimiento sobre Los Ángeles. El récord de caída libre más alta pertenece al capitán Joe Kittinger. Durante la caída libre, el viento que pasa al lado de tus oídos lo hace a más de 100 millas por hora, por lo que te quedarás sordo durante el vuelo. El 20 de mayo del 2001, Michael Sank logró hacer un nuevo récord mundial completando 500 saltos en un día. En el 2006, 400 paracaidistas de todo el mundo rompieron récord al formar un patrón de flores en tan solo 80 segundos. La actividad grupal, considerada como la más difícil que se ha intentado entre paracaidistas. We'll be right back.
espérame por la mañana. Traigo una nueva información. La televisión que te transforma, que te educa y te entretiene y te transmite lo mejor. JMTV es una caja de ilusión. JMTV, como un juego que nació. JMTV, y de pronto se creció. JMTV, más televisión. JMTV, la televisión que educa. Juego didáctico. Conoce tu municipio y tu departamento. Estaremos jugando todos los viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal JM Televisión. ¡Inscríbete ya! Es muy fácil. Solamente debes llamarnos o enviarnos un mensaje al WhatsApp 318-650-6126. O también puedes enviarnos un mensaje al inbox de nuestra fanpage en Facebook. Tendrás la oportunidad de ganar increíbles premios. Juego didáctico. Conoce tu municipio, conoce tu departamento. Este es el único juego didáctico en Colombia que llega directo a tu pantalla. Una estrategia educativa para todos del canal JM Televisión. En la vida, la educación siempre valdrá la pena. Es la mejor inversión que podemos hacer. Y como empresario, lo mejor que podemos hacer por nuestras empresas es comprender el poder que tiene la publicidad e invertir en ella. Cuando lo haces, tienes acceso a nuevos clientes, proyectas tu compañía a un crecimiento exponencial y brindas solidez a tu marca. En JM Televisión te ayudamos a vender más, posicionar tu marca y hacerte inolvidable para tus clientes. Para publicidad, contáctanos en los números que aparecen en pantalla. Descarga ya nuestra nueva aplicación, Canal JM TV, desde Google Play Store y disfruta de nuestra señal en vivo a donde quiera que vayas. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Canal JM TV, en Twitter e Instagram como @tucanaljmtv y no te despegues del mejor contenido de nuestra página web www.canaljmtv.com. Autoservicio Lo Perena, lavamos todo tipo de vehículos y motocicletas. Te ofrecemos lavado en general y enjuague, lavado con espuma, limpieza de interior, limpieza de cojinería, limpieza de motor, limpieza de farolas, polichada, encerada, brillada, overhaul y mucho más. Visítanos en la calle 16, número 1367, Barrio Lo Perena. Desinfectamos su vehículo totalmente gratis. En Autoservicio Lo Perena, te lo dejamos como nuevo. ¿Qué tal? Soy Camila Rojas, presentadora del canal JM, y los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como Noticias JM, para que se enteren de los hechos y sucesos que son noticias, en Instagram como Noticias JM y en YouTube como Noticias JM Valledupar. También recuerden descargar nuestra aplicación ingresando en Play Store y App Store como JMTV para que disfruten de nuestra programación en vivo y en directo. Canal JMTV, televisión que educa. Somos los soldados del Ejército Nacional, hombres y mujeres cargados de patria, honor y lealtad. Estamos hechos de la misma fuerza, venimos de la misma tierra. Somos los hijos guerreros de esta gran nación. Estamos preparados para cualquier misión. Por eso, juramos ser siempre sus héroes, los de su familia y los de esta gran nación. Héroes Multimisión, Ejército Nacional. We'll be right back.
Baby, all I need, I need one more chance.
Elevene nummer 2. Det antagelig Truls, eller kanskje det Gustav. Vi får se. Ja, og det var... fy faen! Ja! Ja! We'll be right back.
through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I...